Porque, hola, estamos, me dice que si me corto el pelo hoy me crece así inmensamente. Y es probable que tú generes esa. Y bueno, sí, siempre se ha dado ese tema de que para esta fecha ayuda mucho al crecimiento del cabello y está en vos también. No me está siendo muy, muy. No lo veo confiado como que en realidad sea una ley de que si me corto el pelo hoy me va a crecer. Es un mito más que otra cosa. Sí, yo diría que sí. Está el estado de la persona también, eso vale mucho, que se te puede caer el cabello por cualquier cosa, por algún problema fisiológico. Pandemia, inflación. Sí, estrés. El estrés es uno de los motivos más grandes de la alopecia del cabello. Sí, claro que sí. Bueno, y uno, por ejemplo, yo tengo acá un chipote de acá, chiquito. Sí. Para cuidarse el pelo, porque uno no es como las damas que tienen específicos ya tratamientos de años. Uno cada cuándo, o sea, vos ves los clientes cada cuándo se cortan, cómo viene el tema. Y normalmente el corte de cabello se debe hacer de 30 a 45 días. Uh-huh. Obviamente según el trabajo de cada uno. Yo tengo personas que son calvas y apenas les toca un poquito el cabello a la oreja y ya se ven a cortar, que son los mejores clientes, porque no se trabaja mucho y están casi dos veces al mes cortándose el cabello. Sí, y te piden así barbería también. Sí, siempre. Sí, arreglo, ¿no? Sí, yo lo he hecho toda la vida. Yo llevo 38 años de peinador estilista, así que arreglo la barba, se arregla las cejas. Sí, siempre. Ay, me está mirando este muchacho. Sí, porque ahí tenés hay que sacarlo. Bueno, y hoy por hoy, el estilista, el peluquero, el peinador y demás, termina siendo un psicólogo también social, porque hoy por hoy, digamos, fuera del precio específico que todo ha subido, uno toca la cabeza y la verdad que la gente se abre a hablar, Sí, totalmente se relaja. Pero las mujeres, por sobre todo, se acuestan a veces en el sillón lavatorio y se duermen. Algunas que se duermen, en serio le digo. Con el mismo relajamiento, el lavado, el cabello y toda la gente se siente muy relajada. Estamos más estresados ahora. Sí. Hay mucho problema de caída de cabello. Sí, inclusive. Comentaba ayer una persona sobre una clienta que tuve muy especial, en la cual estuve casi una hora para decolorarla y no se decoloró nada. Sí, una cosa rarísima que la verdad que yo pienso que algunos estilistas tienen que haber pasado. Y el tema de los cambios de la descoloración. A veces uno hace una decoloración y salen unos colores tan extraños.